Las agrupaciones o asociaciones aquí en Colombia a veces funcionan, otras veces no funcionan, pero si hay disciplina deben de funcionar como ustedes. Mario, sí funcionan, porque cuando hay compromiso o hay líderes que jalonen el grupo, ellos funcionan. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Día de Campo acá en la vereda Clarita de Guarne con unos invitados muy especiales que nos van a contar que sí vale estar en agrupaciones, vale la pena estar en las agrupaciones. Bienvenida pues Ruth Estela. Gracias Mario. Bueno Ruth Estela, contémosle a la gente la historia de Asproagrícol. ¿Qué quiere decir eso? Asproagricol, pues es la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Colombia, como lo ven en el logo. Es una asociación que nace de un proyecto de siembra de aguacate acá en el municipio, liderado por la alcaldía. En el año 2013 motivan a los productores a que se unan y que los capacitan y que se formen como grupo, creándose la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Colombia, Asproagricol, en el 2014, en septiembre 28 de 2014. De ahí, pues se ha venido ya fortaleciendo, trabajando, asociados van, asociados que ingresan y otros que se retiran por diferentes motivos, pero seguimos fortaleciendo la asociación y eso, creemos en la asociatividad. Eso está bueno, que usted le meta la energía, unos van, otros vienen, pero ahí ha estado, no ha desaparecido. Exacto. Bueno, ustedes empiezan con aguacate y siguen con aguacate, pero le han metido otros productos. Sí, de los 35 asociados que tenemos, 34 son solamente cultivadores de aguacate y una asociada tiene solamente hortalizas. Pero hemos ido tratando de hacer esa diversificación. Ya hay varios asociados que no solamente tienen aguacate, sino que tienen otros productos, como hortalizas, como cítricos, el valor agregado que les vamos dando. Entonces, sí, se ha diversificado y buscamos que nos vayamos diversificando más. Bueno, Rudestela, las agrupaciones un poco complejo porque tiene decaídas y sube y baja. ¿Esto se debe pues a la problemática de la misma economía o que no se ponen de acuerdo? A ver, puede ser la misma economía, puede ser los altibajos del cultivo como tal. Muchas personas, muchos productores a veces se cansan del cultivo por los altos costos y el mantenimiento y el funcionamiento del cultivo. Pero es más por eso que por la misma energía o ganas de estar asociado, porque sabemos que asociados podemos tener más posibilidades y más oportunidades frente a lo que se vaya presentando en el contexto que si estamos solos. Y sobre todo en el acompañamiento, nosotros nos damos mucha fuerza, porque si a alguno le pasa algo en el cultivo, todos opinan, todos apoyamos. Entonces, eso es lo que ha mantenido la asociación, como vamos. ¿Cómo funciona? Ustedes tienen reuniones, capacitación y además unas cuotas mensuales. Sí, nosotros tenemos las cuotas mensuales, tenemos la cuota de afiliación, pero tenemos el acompañamiento de varias entidades que nos apoyan y también nos ayudan a salir adelante. Fortalecer. Tenemos nuestros comités y cada mes hacemos capacitación y nos encontramos, sobre todo con el acompañamiento de Asofrucol, del SENA, de
de todas esas entidades, estamos también afiliados a Corpojas, que es la gremiación de productores de aguacate. Entonces, buscamos estar muy integrados a la capacitación, a que el asociado no se quede solo. Entonces, y con esas entidades también ellos les aportan los técnicos y las experiencias profesionales. Con el SENA hemos tenido mucha capacitación y mucho acompañamiento. Con Asofrucol, igualmente, Asofrucol viene capacitándonos y hacemos las ECOs cada mes. Entonces, ya como Asproagricol sacamos una cartilla de manejo del aguacate, que es un logro grande. Creo que es la única cartilla que hay de una asociación a nivel nacional. Entonces, Eso también ha ayudado a que la asociación no decaiga. Gloria, bienvenida a nuestro programa Día de Campo. Muchísimas gracias, Mario, por tenerme en cuenta. El Día de Campo me encanta. Yo vivo en el campo. Sí, señora. Y eso es algo que venimos encontrando porque mucha gente de la ciudad le apostó al campo y está produciendo. Sí, señor, estamos produciendo y seguimos produciendo. Bueno, ¿quién es Gloria en la agrupación? ¿Qué hace? Bueno, pero yo soy la técnica de la asociación. Sí. Y como técnica de la asociación, yo me tengo que preparar muy bien. Qué bien. Tener conocimiento para poder transmitir a mis compañeros, amigos y compañeros. Entonces, sí, sí. Siempre mis compañeros vienen, me preguntan o vienen a mi predio y yo les explico, ya, hagamos las cosas así. ¿Has así, aprendido así. Mucho? He aprendido muchísimo. ¿En dónde has aprendido Porque tanto? Siempre con la asociación. Hemos estado con el SENA, con Asofrucol, con Cornare, con la Secretaría de aquí de Agricultura de Guarne y con Corpojas. ¿Qué son Corpojas? Corpojas. No se preocupe, sí, son muchos. Bueno, ¿se sienten apoyados por las administraciones que han estado acá? Completamente. Sí, completamente. Que es importante, porque como el proyecto nació a raíz del municipio con lo de los aguacates. Sí, así es. Entonces nos contaron, ¿cómo le ha ido con el aguacate a usted? Pues a ver, en este, como todo productor, tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Sí, entonces, lo más importante es estar uno preparado, saber qué es lo que le vamos a hacer al aguacate, cómo tratar el aguacate, cómo nutrirlo, cómo manejar todo, hacer las podas, cómo hacer el mantenimiento, cómo mirar el árbol nos muestra qué es lo que le tenemos qué que hacer. Qué bonito escuchar eso, sí. Porque es apropiarse como de donde está usted haciendo las cosas, esa energía. Usted me decía antes de grabar que se sentía muy conectada con la tierra, con las plantas. La naturaleza, por este predio se llama Sueños de Primavera. Es mi sueño y esta es una primavera. Y nosotros cultivamos el aguacate respetando la naturaleza, respetando el trabajador, la salud y seguridad del trabajador, el medio ambiente, la fauna, la flora y todo lo que realmente esté a nuestro entorno. Muy bien, nosotros en estos recorridos hemos escuchado cosas muy bonitas, pero usted saber que viene de la ciudad y quisiera haber nacido en el campo. Realmente mis vacaciones fueron en el campo toda la vida, sí. Entonces retorné otra vez al campo. ¿Y aquí está? ¿Cuánto llevas acá? 20 años. Ah, lleva ratico y sí, volvió y feliz y me unto con la tierra, me unto con y estoy mirando, estoy con mi trabajador, estoy observándola porque antes sí trabajaba, pero ahora no, ahora observo y dirijo. Bueno, pero trabaja con los ojos. Ave María, todo bueno, el tiempo. Contémosle a la gente, entonces ustedes tienen prácticas limpias, orgánicas. Completamente orgánica. Yo tengo este predio, tiene predio exportador. Es muy importante, es con el ICA. Ellos nos están orientando cómo manejar el cultivo sano. Buenas prácticas agrícolas, todo sano. Tengo Global Gap,
Global Gap, que me permite llevar mi fruta al exterior. En el exterior no reciben fruta que esté contaminada. Esta fruta es inocua, buena para su salud. Y le recomiendo los aguacates de sueño de primavera. Que vengan aquí a comer aguacates de sueño. Son sanos y no te vas a enfermar. Y también tienes producción para el pan coger, o sea, legumbres, algunas cosas. Tengo mi huerta casera. Ahí tengo mi despensa, tengo mi comida para todo el tiempo, saludable, nada de químico. Aquí no se usa químicos, agroquímicos, nada, biofertilizantes únicamente. No. Entonces vamos a aprovechar para que Gloria nos muestre a todos todas estas maravillas que nos cuenta, que sí es posible. Es posible, es posible. Y todos mis conocimientos se los transmito a mis compañeros en la asociación. Entonces vamos a mirar esas maravillas. Vamos a mirar. Vamos a, pues, les invito. Rubén, bienvenido a nuestro programa, hombre. Mario, muy amable. Muchas gracias por invitarnos. Qué bueno que nos recibieron, pero este tema de las agrupaciones, asociaciones, un poco complejo. Totalmente. Pero se puede. Se puede. Siempre uno dice que se puede, se puede. Yo creo que las asociaciones es lo que han dado lugar a que todos los pequeños productores salgamos adelante a vender nuestra fruta, ya sea a nivel nacional o internacionalmente. Sí, señor. Bueno, ustedes como productores, citadino campesinos, porque nos convertimos en unos campesinos, viene funcionando, hombre, el nativo como tal no se ha apropiado de esto, o el sentido de pertenencia, o la falta de oportunidades. Yo creo que es más bien falta de oportunidad, ya que el campesino pues realmente vio al citadino venir a estas tierras, a colonizar estas tierras, y nosotros pues le vimos un futuro. Y el futuro que se vio en esta zona fue el futuro del aguacate Hass, que es el que hoy comercializamos en esta parte de Guarne. ¿Vos crees que de pronto que el oro verde, como hace 10 años? El oro verde no, el oro verde sí, inicialmente sí apareció el tema y todo el mundo pues empezó a sembrar aguacate, pero lamentablemente el oro verde se quedó en verde nomás. Sí, hombre, y que sepan la realidad, tocando un poco el tema de los aguacates, ustedes que son productores de aguacate, hay muchas razones, entre ellas que les contaba cómo estas grandes empresas tienen sus propias tierras, entonces tienen mucha producción, entonces nos dejaron a nosotros como aislados y nos castigan mucho el precio. Lo digo con propiedad, pues, por la experiencia que tengo del aguacate. Pero bueno, ustedes, hablando de la agrupación, asociación, ¿cómo hacen esa comercialización? A ver, nosotros como asociación pues buscamos tanto la exportación o el mercado interno, venderlo en forma grupal. Entonces siempre buscamos es, ya sea la exportadora o sea el mercado nacional, reunir todos y buscar quién es la mejor empresa que nos puede pagar mejor el aguacate. A esa persona nos tomamos la decisión, a esa empresa o a esa compañía tomamos la decisión y le vendemos el aguacate a nivel internacional, y si es nacional, pues también hacemos lo mismo. Buscamos la forma de que en forma grupal nos compren totalmente la fruta, y ya sea para nivel local o para nivel nacional, porque el aguacate Hass tiene más, es más llamativo en Bogotá que en esta zona. Que en la misma región. Aquí nos gusta, pues hay que ser honestos, y aquí nos gusta es lo que la pepa grande, que sea el tal papelillo, una fruta más grande, que el Hass es una fruta más pequeña, pero es de mucho mejor sabor. Y además, como los tamaños del Hass proporciona como para dos personas o una porción personalizada, mientras los otros son muy grandes. Pues bueno, eso es cuestión de gustos. Totalmente, totalmente. Uno ve una fruta que el Hass está entre 180 a 300 gramos, mientras que un papelillo tiene más de una libra, 500 gramos. Entonces es
más personalizado, usted puede comer un hash porque usted lo come entero, claro, mientras que el otro tiene que guardar, es muy grande, entonces eso es lo que esa fruta nos ayuda. Hay que dejar para los frijoles para por la noche. Es así. Bueno, toquemos ese tema. Es interesante que como son tantas fincas, eso permite que la comercialización pueda haber una cantidad buena para recoger el aguacate, porque creo yo que algunas empresas van y Pedro, Pablo, el que sea, van a recoger sino 2 o 3 toneladitas. Ustedes suman un considerable peso para exportar. Sí, totalmente. Pues nosotros a nivel, cuando es exportación, pues buscamos la empresa para poder reunir ese tonelaje que necesitamos despachar y entonces se lo vendemos a dicha compañía y el que nos queda lo buscamos a nivel nacional, pero buscamos también que sea de volumen, porque entre más cantidad, porque si tú mandas para Bogotá, necesitas mandar un camión de 6, 8 toneladas, claro, mientras que no son 1 tonelada, 2 toneladas. Y si es a nivel de éxito, el éxito te comercializa también y es uno de los que mejor paga el aguacate a nivel nacional y comercializa también es cantidades grandes, te está comprando 4, 5, 6 toneladas. ¿Cómo hacen si una finca saca 3 toneladas, la otra 5, la otra 10, obvio que la pesan y todo eso, pero para las calidades, todo eso lo miran a cada finca o juntan toda la producción? No, se hace la separación por cada finca. Cada finca necesitas separar el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, sí, que son las modalidades del mercado nacional. El mercado nacional exige de 180 gramos hacia adelante, es un tipo de 180 a 140 otro, de 140 a 110 o 100 gramos otro y de 100 hacia abajo es otro que se busca buscar la comercialización para otro tipo de mercados que ese sí no lo consume el total del mercado nacional. Ese es otro tipo de mercados que se utiliza para, más que todo, para tipo de personas que tienen pequeñas empresas y donde hacen guacamole, donde hacen este tipo de productos, donde hace tipo de esta, para hacer lo que llamamos guacamole o el tal el aguacate en porciones pequeñas. Ustedes entonces la finca despacha, pero le pagan es como a la asociación, no a cada finca. Se le paga individualmente, sí, porque se liquida según lo que se llevó de cada finca y se liquida por lo que ella está despachando, pero sí se le toma completamente todo el producto, toda la producción. Bueno, Rubén, muchas gracias, hombre, hay mucho que aprender, hay mucha tela para cortar, pero en otra oportunidad. Mario, muy amable, muy gentil ustedes, cordialmente por aquí, e invitarlos a todos a que visiten estas zonas que son productoras de aguacate y a que consuman aguacate hash. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muy amable. Bienvenido a nuestro programa, hombre. Muchas gracias, señor don Mario. Con mucho gusto de tenerlos acá, en mi finca aquí, Bocateiro. Qué bueno, me dijo Joaquín. ¿Cómo hace uno para durar tanto? 23 años. Tolerancia, muchas cosas. Juicio. Juicio y sentido de pertenencia más que todo. Qué bueno escuchar eso. De verdad, las actividades de lo agrícola no son fáciles. Hay que estar constante, hay que estar constante. Lo que es la agricultura es de constancia, de buen manejo. Eso no es de sembrar y tirar, no, es de manejo. Sí, hombre, de manejo y tan bueno de verdad, porque es poca la gente que dura tanto como encargado. Sí, uno también tiene que ser muy responsable en los compromisos de los patrones, digamos, que ellos son los que de verdad lo manejan a uno, pues, con la economía de ellos, porque si ellos no tuvieran la economía, pues uno tampoco estuviera aquí con el tiempo que llevo. Pero bueno, uno con buenos trabajadores como ustedes, que marchen y que produzca, gracias a ustedes, ellos también se benefician. Claro, esa es la idea.
¿Usted recibe capacitaciones a través de la asociación? De la asociación, sí, recibo capacitaciones cada mes de Asproagricol. ¿Y ha aprendido bastante? Demasiado, demasiado, muy bueno. Y más bueno. Que ustedes, toda la vida en el campo, la misma naturaleza le enseña a uno. Y sí, las plantas le van enseñando a uno, ellas mismas le dicen a uno qué necesitan. Usted entonces sabe ya las labores, no tienen que decirles seguido, hace esto, usted tiene una planificación. Sí, en mayoría tengo una planificación, hay veces le pido a una socia, doña Gloria, y el agrónomo que es el que nos asesora también. Nos guía. Sí. ¿Y se ha sentido pues contento con su trabajo? Claro que sí, contento porque ese es un aprendizaje más para uno. Son claro. Cosas nuevas que uno prácticamente no creció en ellas, pero ya uno las va aprendiendo. No, usted media vida aquí y se ve que le ha rendido mucho. Ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias, hombre. Bueno, Mario, muchas gracias a usted. Estela, se nos va acabando el tiempo y aquí vamos despidiendo el programa, muy contentos. Antes de irnos, contémosle a la gente qué quiere decir una biofábrica. Biofábrica es donde se producen biopreparados para poder tener cultivos orgánicos o limpios y dejar de un lado los agroquímicos. Bueno, y no habíamos hablado de eso, que ustedes tienen como un distintivo que se llama Campo Vital. Sí, en Campo Vital es nuestra marca, la marca de Asproagricol, donde vamos a tener dos líneas. La línea de transformación, que es la salsa que vimos ahora, de pimentón y ají, con proyección a hacer la mayonesa con aguacate, mermelada también de pimentón, otros productos. Y tenemos la biofábrica, donde vamos a producir biopreparados para echarle a los cultivos en cada una de sus etapas fenológicas. ¿Ustedes vienen acá entonces y hacen prácticas, talleres y se reparten todos esos insumos? Exacto, pero la propuesta de Asproagricol es llevarlo más allá, que sea una unidad productiva, unidad de negocio. Entonces por eso estamos trabajando mucho en proyectos, en buscar recursos, para ir fortaleciéndola más. Este es un inicio. Usted dice que unidad de negocios, pero por ahora están haciendo para repartir a las fincas, pero ¿cómo sería unidad de negocio? Unidad de negocio es ya con todos los registros del ICA y con cumpliendo la normatividad requerida, venderíamos los productos. Ya. Y como ya tenemos nuestra marca, ya es empezarla a proyectar, así como tenemos la salsa también, que vamos a empezarla también a proyectar. Son dos unidades de negocio para fortalecer más la asociación y para que creamos en la asociatividad. Qué bueno, y están en un lugar donde es un comodato del municipio, uh-huh, que hay que cuidarlo porque, uh-huh, esto es muy difícil conseguirlo. Y es un espacio agradable, grande, y donde ustedes pueden poner a producir todo eso. Y de muy fácil acceso. Mira que aquí puede llegar muy fácil cualquier productor. Entonces vamos a tener nuestro centro de capacitación en aquel espacio y acá nuestra biofábrica con proyección hacia atrás. Claro. Bueno, de todas maneras, muy rica la experiencia con ustedes. Aprovechemos y diga las direcciones para buscarlos a ustedes, dónde los encuentran o si tienen algunas redes. Ah, bueno, nos encuentran. En la página web de nosotros es asproagricol.org, Instagram @asproagricol o nuestro teléfono 321-894-1097, ese es el número de la asociación y yo les respondo como presidente y representante legal de la organización. Luz Estela, muchas gracias. A muy, ti, Mario. Muy bueno el día de hoy con gracias. Usted. Qué delicioso este día con ustedes compartiendo y aprendiendo. Gracias a ti, gracias a Miguel, gracias a Valentina que nos acompañaron también al hoy. Equipo de trabajo, al que equipo. Sin ellos no podemos hacer estas producciones también. Así es. Bueno, y a ustedes ojalá les haya gustado el programa y hasta una nueva oportunidad.